Pregunta del millón, ¿qué nos espera para las próximas horas? Bueno, Cristina, para la zona metropolitana seguiremos teniendo lluvia a lo largo de esta noche. Mañana la posibilidad otra vez de algunos copitos de nieve. ¿Qué te parece si vemos las imágenes que tenemos en estos momentos? Y vamos a explorar el panorama hora por hora, también con la posibilidad de que, aquí estamos viendo, de que esas temperaturas vayan cambiando a lo largo de la noche. Van a ir aumentando, como pueden ver, en la zona de Long Island, 39 grados. Todo esto nos traería que se estaría derritiendo básicamente todo el hielo, y aquí vemos en las zonas al norte con esas bajas temperaturas que seguiría todavía llegando nieve a esos sectores. Aquí estamos observando el pronóstico y básicamente estaríamos teniendo ese panorama de más acumulados al norte de la región. Este sistema se mueve hacia el noreste, así es que seguirá impactando zonas todavía al noreste de la región, de nuestra área. Pero bueno, aquí estamos viendo el pronóstico, 6 de la tarde ya se estaría saliendo básicamente este sistema del área y dejándonos con algunas condiciones todavía algo nubladas. Para el lunes vamos a tener un buen día, un día soleado, un cambio radical, pero para el martes regresan otra vez lluvias a la región, bastantes lluvias. Aquí vemos también que seguimos precisamente por la posibilidad de esos copitos de nieve mañana temprano en las zonas todavía demarcadas en color azul, incluyendo también el área de Connecticut, con esa advertencia hasta las 11 de la mañana por tiempo invernal, y las zonas en color rosa van a seguir hasta las 6 de la tarde, porque este sistema, como les comentaba, se mueve hacia el noreste y todavía seguirá impactando con nieve esa área. Aquí estamos viendo las condiciones actuales, temperatura de 36 grados en estos momentos, la humedad en un 89%, ha disminuido ya ahora sí la presión atmosférica a 1.005 milibares y tenemos el viento corriendo a 12 millas por hora. Hoy se han estado registrando fuertes vientos en las zonas costeras, sobre todo al sur de Nueva Jersey. Estábamos viendo inclusive hasta de 45 millas por hora los vientos, y vemos aquí el pronóstico hora por hora para el área metropolitana, inclusive la temperatura 7 de la mañana subiendo a los 40 grados. Sin embargo, la sensación térmica debido a los vientos pudiera ser mucho menor, congelante alrededor de los 28 grados para el área metropolitana. En Monticello estábamos viendo por ahí 16 grados y la visibilidad también seguiría algo comprometida, sobre todo en toda esta porción al norte donde se está acumulando más humedad en el área norte, cero visibilidad. Así es que si no tienen que salir, por favor, quédense adentro de casa, eviten las carreteras esta noche. Aquí estamos viendo poco a poco con la salida ya del sol, estaría aclarándose poco a poco el cielo. Pero bueno, también vemos que tenemos esta advertencia por área de inundación en estos momentos hasta el domingo 12-15. Esto también incluye la zona de Bucks, Burlington, Camden, toda esa zona en Pensilvania donde cayó bastante nieve. Y nosotros aquí en la zona de Connecticut, en la zona de Long Island, todavía con esa advertencia entre 2 de la mañana y todavía 7 de la mañana. Aquí estamos observando el pronóstico para mañana, esa nieve que estaría cayendo en las primeras horas del día, por lo menos hasta mediodía. Ya después tendríamos condiciones nubladas y las temperaturas mañana andarán alrededor de los 41 grados como máxima. Ese es el pronóstico para el resto también de esta semana, que va a comenzar con esos 46 grados. Sube un poco la temperatura, va a subir más el miércoles a los 57 grados, pero tenemos en el panorama nuevamente la posibilidad de bastante lluvia en nuestra región. Así es que nuevamente vamos a estar bastante ocupados entre martes y miércoles con este nuevo sistema que va a llegar al área, Cristina.